Bienvenidos a un programa más de Creature, un programa que se ha dedicado a buscar emprendimientos en el turismo y traerlos a este espacio que estamos abriendo para que puedan darse a conocer. Y así también nosotros podemos, como audiencia, conocer más sobre los diferentes proyectos que están empezando a surgir, que ya comenzaron, que tienen un sueño que se cristalizó. Entonces vamos a ir a buscar a los emprendedores para este programa y ya vamos a estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Tenemos a Jessica y a Luis de Posada Cerro Escondido. Buenas noches. Gracias por estar en Creature. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos qué tipo de proyecto tienen ustedes. Bueno, nosotros somos una asociación ecológica, nos llamamos Asociación Ecológica Paquera, Lepanto y Coa, Mazapaleco, y tenemos un emprendimiento de una posada de turismo rural. Estamos inmersos dentro de un bosque de la Reserva Privada Caremones. Ah, qué interesante. Esa posada, deduzco que debe tener una bonita historia, ¿verdad?, para contar, porque es un emprendimiento y como a todos los emprendimientos nos gusta ver cómo son como un chiquito, uno nada, lo ven hacer, empieza a gatear, luego empieza a caminar, después camina ahí todo tembeleque, después ya camina mejor, después corre y después ya quiere volar. Y eso nos gustaría saber cómo empezó. Entonces preparemos una bonita historia para que nos cuenten cómo inició esto siendo un sueño y hoy en día ya es un proyecto palpable. Bueno, nuestro proyecto se inicia primero en 1991, nace Zapaleco, que fue como una iniciativa para promover el uso sostenible de los recursos naturales en la península, en la parte sur de la península de Nicoya. Luego, en el 96, empezamos a comprar tierra para conservación, para todos esos sitios eran potreros y sitios de agricultura con pequeños parches de bosque, así en algunos lugares. Y empezamos a comprar la primera finca en 1996, se la compramos a una familia que el papá se llamaba don Nicasio Pérez. Él nos vendió 364 hectáreas. A partir de ahí compramos otras fincas y hemos comprado hasta el momento 960 hectáreas. Lo que ocurre es que si usted se fija en Google Earth, en el centro de la península hay un parche de bosque que es secundario, no es bosque primario, pero de unos 15.000 o 20.000 hectáreas en tierras privadas. Al principio nuestra intención era comprar tierra para conservación, convertir los potreros en bosque. Luego alguna gente empezó a pensar en tener visitantes y en el 2000 empezamos a construir unas pequeñas cabañas, después hicimos un comedor y la gente que llega le encanta porque ahí todo es con paneles solares, está aislado, hay que llegar caminando, hay muchas cataratas, hay mucha agua, no, es la idea diferente al resto de la península que es más seca. Y la biodiversidad, digamos, las aves y hasta los mamíferos, algunos pumas y manibordos y todo se han recuperado con respecto a antes. Antes no habían pavones, ahora se ven pavones. Entonces, lo que originalmente pensábamos que no le iba a gustar a la gente, le encanta a la gente que llega ahí, a los que le gusta eso, ¿verdad? Vivir en la naturaleza, caminar, estar en el silencio. Si usted ve en la península, la mayoría de la gente, los emprendimientos de turismo son de sol y playa, son en Malpaís, Santa Teresa, Montezuma, Tambor. La parte central, las montañas, no es un sitio tradicional de turismo. En el caso de nosotros, ha sido así. Empezamos y algunas personas pensaban que iba a ser imposible que la gente llegara ahí, pero verdaderamente los que llegan les encanta y nos dicen manténganlo así, no lo cambien, no cambien
no hagan carreteras, no metan electricidad, no hagan montones de cabinas, sino solo el cupo que tenemos, que es para 20, un máximo de 20 personas. También hemos tratado de que la ayuda, el ingreso que se genera con los visitantes, se distribuye en la comunidad. Entonces tratamos de que se compre el pollo o el queso o los frijoles o otras ahí mismo en la comunidad. No favorecer, digamos, a empresas o emprendimientos externos. Y cuando se necesitan guías o cuando se necesita gente trabajando, también esa es la idea. Ok. Y don Luis, aproximadamente cuánta gente se beneficia con el proyecto de ustedes? En estos momentos estamos al mínimo nivel porque por las condiciones de la pandemia, pero normalmente allá habían que 4 personas directamente ahí en el albergue, porque también tenemos, hay senderos y hay que darle mantenimiento, está una estación meteorológica, biológica, y bueno, 4 personas fijas, y de vez en cuando se necesitaba gente externa también, dependiendo de la cantidad de personas, o si había que transportar cosas o así, otras 3 personas. Igualmente, todo lo que es algunas verduras, las obtenemos del lugar, los huevos, el queso, porque hay muchas personas que mantienen vacas ahí alrededor, entonces tratamos de todos sus productos, aparte que sean frescos, sean del lugar, para que las personas no vean que el turismo solo llega y se va a la reserva y se queda y no les deja nada al pueblo. Entonces lo que tratamos es eso, hacer un encadenamiento, entonces que las personas de los lugares vecinos, ya sea la comunidad de Montaña Grande o de Río Blanco, se puedan beneficiar con esto. El otro elemento que nos hace diferentes es que normalmente cuando la gente va a un hotel, las ganancias es para el dueño del hotel. En este caso no hay un dueño, es la asociación, y los beneficios se utilizan en pagar los guardas de la reserva o en infraestructura o en educación ambiental cuando se atienden niños que llegan allá. No es el beneficio es indirecto para las personas de los alrededores, pero el beneficio directo es para la asociación en actividades relacionadas con conservación. Nadie se ve beneficiado directamente, así como decir de la junta directiva o que haya un dueño o un socio en especial. Todos los recursos son para invertirlos en los mismos procesos de conservación. Qué bonito. ¿Y la asociación cuántos asociados tiene? Originalmente cuando se inició eran más de 100, pero la gente tenía otras expectativas. Después se ha ido quedando y ahora el promedio más o menos es como de 60 personas. De Paquera, Espanto y Coa. Ok, sí, eso es lo que quería dejar claro, ¿verdad? Que es de la misma región. Qué bueno, entonces han tenido casi que una inversión para conservación. Eso está excelente, ¿ah? ¿Eh? Y ha habido recuperación, según estaba escuchando, ¿verdad? Que la pava y tal vez algunos felinos que también han estado recuperándose. ¿Es así que entendí bien, don Luis? Sí, sí, hay nutrias, hay, bueno, felinos hay de pudo para abajo, todas las otras especies que hay en Costa Rica, pavas y pavones. A nivel de árboles, el bosque secundario, la gente europea que llega dice, ¿cómo? Apenas eso tiene 20, 22 años, digamos, y este bosque pareciera que fuera muy antiguo, y no, se ha recuperado, claro, son las especies colonizadoras y después van apareciendo ya las otras, pero hay mucha humedad, entonces el bosque es muy interesante. A nivel de orquídeas, en esos días andaba haciendo una gente un inventario de helechos y de celadinelas y encontraron varias especies que no estaban reportadas para la península. Entonces, a nivel de biodiversidad, aunque haya sido un potrero, se ha ido recuperando y es muy interesante lo que la vida se vuelve a recuperar, digamos. Qué excelente esas noticias. Bueno, ya me dieron ganas de conocer más de los atractivos turísticos, pero vamos a hablar primero, alistemos la información de la posada para que la gente sepa que hay un lugar para ir a pasar la noche o 2 noches y los servicios que brinda y también los atractivos turísticos. Entonces ya casi venimos con ustedes para la información correspondiente. Ok, aquí les vamos a mostrar un videíto
y don Luis, que es el que propiamente lo narra, podría irnos explicando de lo que vamos viendo conforme van pasando las imágenes. Y luego ya vamos a hablar un poquito más detallado sobre la posada y los atractivos como los senderos y cataratas y pozas que tienen ustedes ahí tan bellos. Cuéntanos, don Luis, bueno, creo que se ve ahí. Sí, esa era una vista, anteriormente era una vista hacia el Golfo de Nicoya, donde se veía la isla de Bejuco, es desde la torre, desde el mirador de ahí de la reserva. Estas son algunas tomas de bueno, ese es uno del salón para actividades con grupos que hay allá, ese que está ahí. Igualmente es para hacer educación ambiental, entonces tenemos grupos de escuela, de colegio, y tenemos un lugar específico para atenderlos. Esa es la estación bioclimática, la cual utilizamos para investigación. Además de que nosotros, al llevar a los niños ahí, lo que queremos es que ellos se puedan empapar de todo lo que hace la asociación y pues en un futuro sean posibles socios que ayuden a la conservación. Muy, muy, muy astuto ese toque, me gustó. Pensando en las futuras generaciones, posibles socios. Sí. Ok. Ahí estamos viéndolo, parte de lo que es la reserva, ¿verdad? Sí, eso, originalmente cuando se compró, lo que habían ahí eran unos ranchitos rodeados de potreros. Ahora, si usted sobrevuela el lugar, eso que está ahí en ese momento es el comedor, señora. Y ese es don Arnulfo, que es una persona que ha estado ahí por mucho tiempo, que es un elemento más del entorno. Ahí en ese sector de la península nacen varios ríos, nace el río Lepanto, el río Cabo Blanco, el Darío, el río Blanco, que después llega a formar parte del río Bongo, y en otras propiedades más cercanas nace el Guarial, el San Rafael, el río Grande. Entonces, si usted analiza un mapa, ahí ese sector es importantísimo conservarlo, pensando en agua para el futuro, porque es donde nacen la mayoría de los ríos. Claro, más ahora que es tan importante lo del agua. Ok, vamos a listarle las fotos del hospedaje para que nos cuenten un poquito sobre cómo funciona, cuántas habitaciones tiene, qué tipo de habitaciones son, para darle una idea a la gente dónde pudiera pasar la noche cuando visite este maravilloso lugar, ¿verdad? Porque eso que acabamos de ver nos dejó bien impresionados. Ok, bueno, nosotros ofrecemos hospedaje, ¿verdad? Son dos cabañas que cada uno tiene dos habitaciones. El espacio por cabaña es de 5 personas y es compartido. Igualmente, si va un grupo, entonces ellos nos piden utilizar solo una cabañita, entonces le dejamos la cabaña para ellos. Igual tenemos reservaciones desde una noche hasta 3-4 días y las personas pueden reservar y así pues obviamente pueden conocer más de la reserva, todo lo que es. Acá tenemos una vista de uno de los balcones de la cabaña, entonces es una vista totalmente al bosque. Usted se sienta ahí en la hamaca y lo que va a escuchar son los sonidos de las aves, que hay más de 240 especies de aves, rodeado totalmente de la naturaleza. Puedo observar los toledos, que se ven pero súper fácil, son demasiado lindos. Esas son las habitaciones, igual hay unas que son dobles, ¿verdad? Y hay otras que son sencillas, y lo que tienen son camarotes. Todo es en madera rústica. Madera de teca. Sí. De raleo. Okay. Y también, bueno, contamos en la habitación, es con un baño privado cada una de las habitaciones. Excelente. Esa cosa es muy especial porque es como un hueco en la roca y puede tener 3-4 metros dependiendo del periodo de lluvias, porque hay veces cuando hay una tormenta muy grande se llena de arena, después la misma agua se la lleva y se hace más honda. Está como a unos 100-150 metros de abajo de la catarata Velo de Novia, que es uno de los recursos más bonitos que tenemos en la reserva. Y está la catarata es de la reserva, es propiedad de Cepalico. Y si ustedes lo pueden observar, ahí el agua se ve totalmente cristalina y creo que es uno de los mayores atractivos, porque después de una larga caminada por los senderos, ¿verdad? Llegar donde está esta poza y lanzarse ahí es toda una aventura y el agua es demasiado rica. Por eso se llama el Río Blanco.
tiene la característica, me imagino que es por estar cubierta de bosque ahora, que puede llover y de todo y no se ensucia, no se llena de sedimentos como otros ríos de los alrededores donde hay muchos potreros y mucho ganado. En este caso puede llenarse y llover mucho y no cambia, no se enturbia el agua. Eso es parte también de la misma poza de catarata. Esa es una vista desde el balcón de la estación meteorológica. Como le digo, todo eso eran potreros antes, ahora es bosque secundario de 20 años. Para llegar al albergue hay que caminar más o menos como una hora. Sí. Y desde San Ramón de Río Blanco, entonces hay que caminar paralelo al río que forma el río Blanco, digamos. Esa foto es un grupo que va hacia la reserva. Sí, hay que tener en cuenta que hay varios pasos de un mismo río, hay que pasarlo en diferentes ocasiones, entonces igualmente hay que equiparse bien para luego ya ir por los senderos, que bueno, hay unos senderos que son de dificultad media, hay unas escaleritas, igualmente los grupos de que van. Contanos lo de equiparse bien, significa calzado para montaña, llevar agua, tal vez comida, repelente, algo que se me esté pasando por alto. Bueno, buenos zapatos, sí, que se le pueda mojar, y agua, fundamental, porque al final hay del cauce del río hay que subir unas gradas que para alguna gente son interminables. Yo no las he contado, porque algunos dicen que son 1000, pero son 450 metros de gradas. A su paso la gente normalmente llega. Alguna gente nos dice, ¿por qué no hace un camino? Pero otra gente dice, ese aislamiento hace que usted casi no llegue gente y usted se sienta ya que todo el lugar es para solo el grupo que está ahí. Es como decir un chiripó chiquitito, porque hay que llegar caminando obligatoriamente. En la noche, eso es para la caminata, pero normalmente se recomienda que la gente lleve también foco, que tenga una linterna en la noche para, por si quiere ir a hacer alguna de las caminatas nocturnas que hay. Igualmente estas caminatas nocturnas son cercanas al albergue, pero dentro de ellas se puede descubrir pues un montón de especies que son nocturnas. Dentro de ellas tenemos una ranita de ojos rojos. La ranita que le dicen calzonuda, se llama Galinis calidris. Cuando compramos las primeras tierras no existía ahí. Y a partir de los 90 empezó ya a aparecer y ahora es bien común. Si uno quiere irla a buscar en la noche, la encuentra. Es muy común eso en el Caribe o en Carara o otros lugares más húmedos. Aquí en la península seguro había antes, pero ahora no estaba y con la recuperación del bosque volvió. También para hablar de especies, tenemos una especie endémica que le dicen cafecillo, que es la especie bandera o la especie más famosa de Carara. Resulta que aquí al otro lado, cruzando el Golfo, en la reserva de nosotros, en la reserva Carimovense, hay cafecillo en muy buenas condiciones y bien abundante. Endémica es que solo en esta parte de Costa Rica existe y no existe en ninguna otra parte del mundo. Esos son algunos pasos de los senderos que tenemos para llegar al lugar. Entonces, como usted lo ve, son pues obviamente bien rústicos. La siguiente imagen son las habitaciones, les tenemos nombre también, entonces tenemos una que se llama Toledo, la Pava, la Nutria, para que estén identificados con los animales que más se pueden observar en el lugar. Esos son algunos de los animales que se pueden observar con facilidad, ¿vale? Durante todo el paseo, todo el recorrido, va a existir un guía que los va a llevar por los diferentes senderos, y él obviamente les va a ir explicando lo que van viendo en el lugar, las más especies que hay en el lugar. Tenemos, bueno, las aves son más fáciles de ver. Y bueno, como antes lo comentó mi compañero, todo lo que son Sí, de las mamíferos, en la noche es difícil ver los felinos, digamos. Pero a nivel de aves, si alguien quiere ver reyes o pilotes, ahí es muy probable verlo. O los pavones, los búhos y lechuzas, el pájaro estaca, todas esas cosas están ahí. Entonces, a nivel de búhos y lechuzas hay una gran diversidad y es muy
atractivo para los que saben de esas cosas. Eso es parte entonces, de la... ¿Y hay visitas de grupos de pajareros, don Luis? Sí, de vez en cuando. Hay no es como oficializada, pero hay gente que va exclusivamente a ver alguna especie en especial. Por ejemplo, otro caso, hay no sé cómo le dicen el nombre común, hay una especie que es primo, digamos, del yigüirro, del género Catarus, Catarus aurantirostris se llama la especie esta. Lo interesante de esta especie es que está aislada en las partes altas de la península y el canto de ellos es diferente al canto de los que hay en otros lugares de Costa Rica. Y a los que saben de eso, eso es algo ya atractivo. Sí, ya estoy viendo que vamos a generar ahí expectativas de grupos de pajareros y fotógrafos. Sí, claro. Aquí tenemos una de las cataratas que estábamos hablando, ¿ah? Ajá. Sí, hay varias cataratas dentro de la reserva. Esta es una que está en el Río Blanco, un poco más adentro, no es la catarata. Esa es la popular Velo de Novia. Ok. Que en épocas de lluvia, pues, y se abre más y es, bueno, es espectacular ver la caída del agua y es la que forma la poza que vimos anteriormente donde las personas pueden disfrutar de la piscina natural que se forma. Eso, okay. Esos son algunos de los que siempre verde, don Luis. Sí, bueno, es en especial ahí, porque como hay mucha humedad alrededor del río, es un bosque de galería, entonces sí es siempre verde. Pero la zona no es, por la altura y por la humedad, no es bosque seco. Ahí. Pero sí, el bosque de galería sí hay varias especies que nunca pierden la hoja. El tempisque o el burgón, por ejemplo. Ok. Perfecto, perfecto. Está muy bien. Ahora ya sabemos las bellezas que trae el lugar, ¿verdad? La reserva, la posada. Ahora lo que ocupamos saber es dónde están ubicados. Entonces vamos a preparar la dirección a Lotico. Bueno, nosotros estamos ubicados en Jicaral de Punta Arenas. Para llegar al lugar puede hacerlo, bueno, si viene de San José, puede hacerlo por el ferry de Punta Arenas hacia Playa Naranjo y de Playa Naranjo se dirige a Jicaral. E igualmente puede hacerlo por el puente Tempisque. De ahí entonces tiene que pasar lo que es el lugar de Nandayure y seguir hacia Jicaral. Bueno, también puede venir del lado de Guanacaste, de Liberia o de Santa Cruz. O puede venir del sur. De Paquera o de Tambor o de Montezuma, pasando por Playa Naranjo, se llega a Jicaral. Una vez que llega a Jicaral, que es donde está la oficina, que Jessica ahí le da todos los detalles para llegar hasta la reserva, puede tomarse dos vías. Una es por Montaña Grande, que es el camino, digamos, normal, que no está en muy buenas condiciones, pero ese es el camino oficial que hay. Y el otro es por San Ramón de Río Blanco. Entonces, de la iglesia de Jicaral se dobla el camino toma el camino hacia Coyote. Después de pasar Dominicas, llega el cruce que va para San Ramón de Río Blanco, o Río Blanco. Y ahí llega, pasa por todos esos pueblos hasta llegar a topar con Cerca, porque ya se acaba el camino, en la casa de dos hermanos que se llaman Fabio y Carlos Rojas. Ahí se deja el carro, ellos lo cuidan, no hay ningún problema, y ahí es donde hay que empezar a caminar. Caminar por el sendero subiendo las gradas y de todo hasta llegar al albergue. También a la gente que le gusta caminar mucho hay un sendero que puede llegar hasta Paquera caminando, pero eso ya es todo un día. Ok, entonces ahí tenemos varias cosas que hacer. Ahora vamos a listarnos unas tarifas para que la gente tenga idea de cuánto sería el costo de visitar la propiedad y disfrutar de las atracciones que estamos viendo, ¿verdad? Que están preciosas. Bueno, nosotros les ofrecemos varios paquetes. Tenemos paquetes de 3 días y 2 noches. Se llama Aventura Paraíso Escondido. Igualmente son
los 3 días de caminata y tiene un valor aproximado de 183.000 colones por persona para los grupos grandes. La tarifa de nosotros varía de acuerdo al número de personas. También tenemos los que son recorridos diarios, tour de un día. Entonces las personas van, pueden ir a la catarata, van y conocen el lugar y salen por la noche. Ese tiene un costo de la entrada de $6 más la comida, si así lo gusta, que tiene un precio de lo que son $15 por comida. Igualmente tenemos más paquetes, lo mejor de Cerro Escondido, que es el que nosotros más promovemos para las personas, y vamos a tener ofertas para los nacionales que reserven, que vean este video, nos dicen por ahí, entonces nosotros les vamos a hacer un pequeño descuento ahí para que puedan conocer Costa Rica y disfrutar de cosas de Cerro Escondido. Excelente, entonces a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, si usted reporta en la posada Cerro Escondido que usted vio este video, en las transmisiones, va a tener un descuento especial. Entonces, ahí tienen ya un cupón, ¿verdad? Que pueden sacarle provecho cuando vean este video. Ahora, lo más importante es que vamos a buscar un papel y un lápiz porque tenemos que apuntar cómo contactar a Posada Cerro Escondido para aplicar esos descuentos y hacer las reservaciones correspondientes. Bueno, nos pueden contactar por medio de la página web, la cual es www.acepalecocostarrica.org o a los teléfonos 2650-0607 con Jessica, yo los voy a estar atendiendo ahí. Y también estamos en redes sociales como Posada Cerro Escondido o Reserva Karen Mónguese, son los canales que tenemos de información. Igualmente ahí vamos a estar 24/7, la oficina sí está trabajando 3 días a la semana, pero lo que son los canales de redes sociales, en cualquier momento ustedes pueden escribirnos y nosotros por ahí les contestamos. Excelente, muchísimas gracias a Jessica y a Luis. Ha sido de gran utilidad esta información. Yo siento que ya mucha gente que no sabía, ¿verdad?, que Posada Cerro Escondido albergaba toda esta belleza natural y tiene un trasfondo de conservación y de protección a esas nacientes y a los ríos y el mismo bosque que ha sido regenerado y las especies de aves que se están viendo, pues eso va a traer mucha gente que son amantes de la naturaleza. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado aquí en Creatur y quiero desearles éxitos, ¿verdad?, en su emprendimiento. Van por muy buen camino. Éxitos a la asociación, a Cepaleco también, para que sigan las futuras generaciones apoyando toda esta buena idea que han tenido ustedes. Muy buenas noches, Jessica. Buenas noches, don Luis. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y los invitamos a que conozcan nuestro lugar. Bueno, buenas noches y gracias.